corazón, declaro y profetizo que te van a nacer del corazón las melodías para que le pueda escribir al Señor. Hebra maima, sebra maima. Espíritu Santo, que en esta noche vos seas quien tome el protagonismo de todo. Sujetamos todo a tu obediencia y declaramos que todo es atado a la obediencia de Cristo y que mediante de lo que se está ministrando los corazones serán tierra fértil para que la palabra produzca fruto al 100 por 1 y que no hay palabra que va a caer en pedregal o en espino. Toda palabra que sale de este lugar será sembrada en el corazón y será regada, Señor, en el altar, para que en su tiempo, cuando dice tu palabra, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pueda haber el cumplimiento cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si puedes tomar tu lugar. Qué bendición. Bueno, buenas noches, mi nombre es Darío. Ya me han presentado, pero es una bendición poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y que sé que cuando Dios pone algo en el corazón, después lo pone en la tierra y después da fruto. Decís conmigo: en el corazón, en la tierra y en la fruto. Decís conmigo: soy una tierra buena. Porque voy a ver el fruto. En San Juan, me queda medio alto este, yo soy medio petizo. No me puedo acostumbrar, tengo una tablet, pero no me puedo acostumbrar, me acostumbré a escribir. Y todo lo que lo desarrollo en 40 minutos lo escribo en 4 horas. Así que me ves en mi casa armando mensajes de 4 horas, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y poniendo y escribiendo. Digo tanto 4 para que el 10% de lo que después lo predico, 40. Pero decí conmigo: no importa la condición, importa el deseo. En San Juan capítulo 15 dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Decís conmigo: para que lleve más fruto. En el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Decí conmigo: tengo que permanecer. Cuando Israel estaba esclavo, estuvo 430 años esclavo, Israel orando por un libertador, y Dios mueve el corazón de Moisés y se encuentra con él. Decí conmigo: se encuentra con Moisés. Y Moisés le lleva palabra al pueblo. Decí conmigo: Dios lo sigue haciendo. Cuando hay esclavos, Dios pone palabra en el corazón y envía a alguien para dar una palabra para que salgas a la libertad. Y dices, lo manda a Moisés: ve y dile al pueblo, por lo tanto le diréis a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré. Decí conmigo: Dios va a redimir mi vida con brazo extendido y con juicios grandes. Los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó desde debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y lo meteré en la tierra, por cual alcé mi mano jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os daré por herencia, yo, Jehová. Qué tremenda promesa que Dios le envía a un pueblo que está preso, esclavo. Yo lo tomo. Dios le pone en el corazón de Moisés que lleve la palabra. Dios le promete sacarlo de la esclavitud y llevarlos a un nuevo nivel. Dios promete sacarlos de la esclavitud y llevarlos a un nuevo nivel. En el día 13 ellos están con vestiduras rotas, zaparrastrosas, con sandalias quizás no las mejores, sin plata en su bolsillo. Decí conmigo, pero en un día. Decí conmigo, pero en un día. En el día 14, sus ropas ya no eran iguales. En un solo día, decí conmigo, en un solo día. Dios cambió de nivel al pueblo de Israel. Yo no sé cómo vos ves la salida de Israel de Egipto. ¿Cómo tomás visión de cómo el pueblo sale? Yo veo que el pueblo sale. Esas 2 millones de personas que eran esclavas salen con los vestidos de las realezas, con collares, con oros, con motines, con dinero. Ahora lo que ellos están viviendo es lo que dice el Salmo. El Salmo dice: y no había entre ellos ni uno enfermo. Me habla de que Dios no solo dio la palabra, sino que Dios saca al pueblo de esa condición, lo pone en un nuevo nivel, ya no un nivel de esclavo, sino un nivel de ser libre y poder rehacer y hacer lo que verdaderamente Dios lo había llamado a hacer. Quiero decirte que Dios hace 2 cosas con nosotros. Una, te manda y te hace salir de la condición de esclavo y después te necesita para su ministerio. Y Él necesita que seas fiel y permanezcas en su casa para que Él, cuando vea que vos permaneces fiel en lo poco, puedas entrar a la poda de Dios y cortarte y limpiarte, y que tu corte sea lo que te haga ver más fruto. Mientras estaba armando el mensaje, Dios me decía que había muchas personas que Dios tuvo que cortar. Y justo da la casualidad que hablábamos. Pero fue necesario que Dios las corte y que Dios las saque. Pero no quiere decir que lo que Dios ha cortado va a disminuir. Dios te va a poner más personas a tu lado y te va a poner personas que verdaderamente entiendan el plan, el propósito y el destino. Y cuando mires a tu lado y tengas que levantar la voz, antes estaba solo, pero ahora vas a estar acompañado. Porque hay personas que Dios va a poner en este tiempo. Hay personas que Dios va a poner en este tiempo. Valió la pena. El pueblo de Israel lloró. El pueblo la padeció. Estuvo que estar bajo servidumbre durante mucho tiempo. Pero vino un día donde Dios trajo una palabra. Pastor, prepárate para ese tiempo. Porque vas a ver a las nuevas generaciones que van a ser a la parte. Y van a ir tomado de tu mano y con Cristo hacia adelante. No van a dar el brazo a torcer. Dios cambió la condición y lo subió de nivel. Decí conmigo, yo hoy subo de nivel. El pueblo de la esclavitud a la libertad. Y cuando vienen a Canaán, pasa algo muy interesante. Ellos, antes de entrar a Canaán, está la historia. ¿Cuántos conocen la historia de los espías? De los 10 espías que envían para ir a ver, inspeccionar la tierra. Bueno, esa misma generación que vienen y traen un mal desarrollo de lo que se veía, porque lo vieron naturalmente, sí conmigo, naturalmente.
Cuando vemos las cosas naturalmente son imposibles y son imposibles. Pero cuando vos ves las cosas en el mundo espiritual, sabés que todo es posible. Porque el que te está enviando te va a respaldar. No te va a enviar Dios a un lugar donde no te va a respaldar. Dios no te va a decir, andá y metete en la política y Dios se va a quedar fuera de la política. En un año de gobierno y influencia, si Dios te dijo, ponente en marcha, Él va ahí adelante abriendo caminos, abriendo puertas. Entonces Dios envía y estos 8 personas vienen y le traen un reporte malo al pueblo. Ahora el pueblo se encuentra que está tomando dimensión de que 2 dicen algo distinto y 8 dicen algo, como quien dice, coherente, y le hacen caso. Entonces el pueblo dice que ahí se frustró. Y por esa condición entraron 40 años, decí conmigo, 40 años, en el desierto. Y esa generación que había visto el poder de Dios, pero no yo, ¿cuántos vieron el poder de Dios? Amén. Decí conmigo, yo vi el poder de Dios. Pero soy de la nueva generación, de los que cree. Porque dice que esta generación vio el poder de Dios, pero no creyó. Esa generación muere en el desierto. Y se levanta una generación nueva, nacida en el desierto. Y cuando están listos en Deuteronomios, que es el libro de la ley, eso significa Deuteronomio, le da Dios, antes de pasar a la tierra, le recuerda la palabra, los mandamientos. Decí conmigo, y el pueblo pasa. Cruza el Jordán. Conocen la historia. Y cuando están del otro lado del Jordán, ellos paran en Gilgal. Decí conmigo, Gilgal. Y ahí el Señor le vuelve a hablar a Josué. Y le dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar al pueblo. Y ahí renombra por qué tenía que circuncidar al pueblo. Porque esta generación había sido nacida en el desierto y no había sido circuncidada. ¿Qué era la circuncidación? El tiempo estar circuncidado era la marca que hacías que vos eras del pueblo de Dios. Que vos eras radical por Dios. Era una señal de consagración. Decí conmigo, consagración. Y ahí está Josué diciéndole al pueblo y haciendo lo que Dios le manda hacer. Ustedes son una generación que conquistan y que van a conquistar. Decí conmigo, voy a conquistar. Pero tengo que conquistar consagrándome a Dios. Yo no puedo conquistar nada solo. Por eso somos un cuerpo. Y todos tiramos. La iglesia avanza. Y fíjate qué importante que es esto cuando avanzamos juntos. No solo que las puertas veladas no prevalecen contra el avance de la iglesia, sino que cuando avanzamos juntos llegamos todos y ninguno se pierde. Decí conmigo, ninguno se pierde, porque estamos todos juntos en una misma hilera, bajo una misma visión, una dirección, y sabemos a qué estamos, consagrándonos para Cristo. Yo siempre le digo a los hermanos que se congregan en Timbúes, si vos venís por mí, estás perdiendo el tiempo, venís por Cristo y es ganancia de tiempo y es ganancia, porque ahí vas a entender el por qué estás acá. Porque yo el día de mañana te voy a fallar, Cristo no te va a fallar. Seguilo a Cristo. Decile que tenés al lado, seguilo a Cristo. Era la señal de consagración y que era pertenencia absoluta de Dios. ¿Sabés que Dios es celoso? Dios es muy celoso de sus hijos. Y Dios, cuando toma a alguien y lo quiere solamente para Él, Él no va a querer que nadie, si conmigo nadie, lo saque. Él te marca, porque Él ya lo hizo por amor. Decí conmigo, Él murió. Él murió. Y no lo hizo en vano, murió por algo, murió por vos. Murió por mí. Murió para que nosotros podamos tener vida eterna. Y en esa dirección, que era la señal, era la evidencia
que verdaderamente eran hijos de Dios, el Señor le dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. En otras palabras, no seremos más la burla de nadie. No serás más la burla de Egipto, Israel, porque hoy he quitado el oprobio. Hoy he quitado lo que por muchos años gobernó tu vida, tu casa, tu familia. Hoy es el día que preparé para quitarlo y para que vos puedas comenzar a caminar en la dimensión correcta. Es decir, Egipto ya no se burlará de Israel. Se acabó la burla. Pastor, se acabó la burla. Es tiempo donde Dios te levanta en honra. Es tiempo donde Dios levanta en honra. Si quieres ir al primer nivel, decí conmigo el primer nivel. Bien, el primer nivel es cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, renunciamos a nuestros pecados y ya no eres esclavo del mundo, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el primer nivel. Quizás estás en el segundo nivel, estás en el desierto y estás comiendo el maná y no te alcanzas y estás día a día. Tengo algo bueno para decirte de parte de Dios: que Dios no descuida a ninguno de sus hijos. Quiere decir que Dios no va a descuidar. Dios sabe lo que vos te estás pasando y Dios sabe lo que vos estás necesitando. Saben, yo le cuento un testimonio breve. Yo no conocía al Dios proveedor. Siempre he tenido, por la gracia de Dios, pero cuando comencé el ministerio, que me ofrecen Timbúes, que digo sí, y recuerdo ir con mi esposa a buscar la llave y cerrar la firma para el salón, y veníamos conquistando con mi esposa de Timbúes, volvíamos a mi casa. Cuando llego a mi casa me encuentro con el teléfono, un mensaje de mi patrón echándome del trabajo. Así fue mi comienzo ministerial, y tener que padecerla un par de meses largos y tener que hablar de un Dios que prosperaba y yo no estaba siendo prosperado, y tener cada miércoles y sábado empujar y decirle a los hermanos: Dios nos va a dar lo mejor, Dios nos va a llevar a conquistar tierras, Dios va a proveer. Y el milagro no ocurría. Pero ¿sabes qué? Pude conocer al Dios proveedor. Un día estábamos en casa y no había para comer. Ese día, 10 de la mañana, golpean mi puerta. Nadie sabía la situación que nosotros estábamos pasando. Y llega mi mamá con alimentos. Vinimos a comer y trajimos para comer un asado. Y a la noche venía la tía de Marisol y fuimos sustentados, como quien dice, por los cuervos, llamado bíblicamente, durante más de un mes y medio, dos meses. Y no tener pañales, los nenes eran chiquitos, y golpear la puerta de mi casa, justo pañales. ¿Sabes qué? A ese Dios no lo había conocido. Había conocido al Dios que me había librado de las drogas, al Dios que me había levantado por encima de un montón de cosas, pero no había conocido al Dios proveedor. Y eso me sirvió, decí conmigo, me sirvió. Porque cuando vos te mantenés fiel en lo poco, es ahí cuando Dios hace el milagro y te produce y te pone en un nuevo nivel y verdaderamente te mete mucho. Pasaron el tiempo y pudimos ver el milagro en Dios. Hoy la condición cambió, pero es importante saber de que Dios no nos descuida en ningún momento.
Quizás hoy estás pasando un momento duro. Y esta palabra te golpea el corazón. ¿Sabes qué? Dios quiere enseñarte que Él es tu proveedor. Que Él no va a dejar que a vos te falte nada. Amén. Entonces, volviendo al tema, el tiempo del maná es un tiempo interesante, pero cuando vos sabés quién es el que te guarda, vos vas a descubrir que en medio del proceso Dios va a hacer algo. Él va a proveer el pan porque Él no te quiere puesto en el desierto. Él quiere que en este tiempo sacarte del desierto y ponerte en una tierra nueva donde fluye la leche y la miel y donde vos puedas tener para producir. Ahora, hay personas que quieren, un ejemplo, tener o largarse con alguna empresa, con algún emprendimiento. ¿Cuántos trabajan en fábricas? Bien. Entonces, ¿cuál sería la provisión que le estás pidiendo a Dios? Que Él lo lleve a un nuevo nivel. Y que todos ustedes están produciendo en este tiempo, Dios pueda poner su mano de poder y hacer que ese negocio produzca y dé fruto. Yo veo un negocio en sus manos y veo que han pasado tiempos muy interesantes, tiempos donde han dicho, no funciona. Dejemos todo, no funciona. Pero han seguido adelante. ¿Saben qué? Yo vengo a declarar que hoy ustedes no solamente van a crecer en el negocio, sino que se van a expandir para otros lugares. Se los profetizo, se los declaro en el poder de la palabra. Y así será, así será. Dios prospera tu mano en el nombre de Jesús. Declaro que a partir de ahora lo que toques será bendecido en tus manos. Y nunca más van a decir que no va a funcionar. Porque Dios te viene a hablar preciso y claro, para que veas que en medio de ese proceso Él estuvo también. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y cuando vos ves que Dios hace esto y vos crees como nosotros creemos, juntos, vengan los dos. Yo no sé si ustedes los conocen y conocen lo que ellos tienen. Bien, hoy pactamos esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y la creemos. Declaramos que en tu nombre dará fruto y que vos seas glorificado y que ellos den testimonio de tu poder y de tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. El proceso. Que Él provea. Es porque Él está. Decí conmigo, Dios no se descuida. Dios no pierde nunca el control de todos nosotros. Antes de entrar en ese tiempo, Dios quiere cortar. Decí conmigo, hay que cortar. Hay que cortar aquellas cosas que nos impiden ver la gloria, ver la manifestación, ver la plenitud. Yo respiro un nuevo tiempo en este lugar. Respiro y veo en el espíritu el hambre que hay aquí por Dios. Con la pasión que lo hacen, que adoran, que cantan. Y tiene toda su recompensa. Sobre ustedes, sobre este lugar, hay un altar de conquista, hay una unción de avance. Pastor, hay una unción de avance. No solo que sé que te gusta lo profético, pero hay una unción especial
para avanzar a un nuevo nivel. Yo vengo a declarar, Señor, en esta hora, de que vos hacés con esta iglesia. Vos hacés, Señor. Vos cumplís tu palabra. Tu palabra es sí, y en ti es amén. Por eso nosotros te damos gracias por la unción que hay en este lugar. Porque se puede respirar, percibir. Jesús estuvo en la tierra y la noche antes que se reúne con sus discípulos, habla con ellos y le da instrucciones, ora por ellos y de repente viene un grupo de griegos a hablar con sus discípulos y ahí está Felipe y Andrés dándole la noticia a Jesús, diciendo, Jesús te está buscando. Y Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Decí conmigo, mucho fruto. Si muere, morir es ser radical para lo que fui llamado. Morir es saber de que vos fuiste llamado con una tarea que se te encomendó. Por eso cuando el pastor hoy decía, si tenés ese llamado al liderazgo, a que vos sentís que tenés dentro tuyo ese potencial, no dudes en hablar con ellos, porque ellos lo que van a hacer es hacer que ese potencial que esté en vos pueda tener la visión de Dios correcta, puedas crecer y vos te puedas parar encima de ellos y que ellos construidos puedan ser la plataforma para que vos te pares y puedas crecer y sobre ellos puedas edificar cosas que quizás ellos no construyan, pero la van a construir porque te prepararon a vos. Qué bueno que es cuando somos preparados. Por eso dice la Biblia que todo pámpano que no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo cortará, lo limpiará, para que dé más fruto. Si sentís que Dios está cortando algo, tranquilo. Si sentís que Dios te corta de amistades que no te edifican, tranquilo, es porque quieres que dé fruto. Si sentís que te estás apartando de gente que no te edifica, o que gente que antes te hablaba y ahora que vos te encomendaste a Dios, ya tranquilo, Dios te está cortando porque quiere que dé fruto. Si sentís que el mismo infierno quiere sacarte de este lugar, tranquilo, no lo va a poder hacer. Plantate junto a las aguas de la corriente y da fruto. Da fruto. Da fruto porque fuimos llamados para dar frutos. Decí conmigo, porque cuando uno muere, ya no vive, sino que Cristo vive. Cristo vive. Decí conmigo, Cristo vive. Dios hace que nosotros seamos personas nuevas porque Él va cortando maldiciones, herencias y te va sacando de un mundo natural y te va introduciendo en un mundo espiritual. Pero si yo entro en el mundo espiritual sin cortar el mundo natural, nunca voy a poder fluir, vivir para Él. Voy a vivir sirviendo a Dios y sirviendo al mundo. Pero Dios, que vos cortes
esa relación y te introduzcas en Dios para que Él pueda producir en este tiempo una de las más grandes cosechas que Él tiene preparado para Villa Gobernador Galvez. Hay una manifestación poderosa de Dios sobre esta casa, pero Dios necesita, decí conmigo, Dios necesita que vos y yo cortemos. Y yo no sé lo que tenés que cortar, pero yo sé que vos vas a correr al bien de Dios, al vino, al pan, al aceite, a donde está su bendición. En Jeremías dice la Biblia, mucho más adelante, me adelanto un poco en el mensaje, dice: oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si tú quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieras de aquí para allá, y jurares, vive Jehová, en mi verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: aren campo para vuestros, para no sembrar entre espinos. Y acá hay algo muy importante que le dice: circuncidar a Jehová y quitar del prepucio de vuestro corazón. Decí conmigo: circuncidar y quitar el prepucio de nuestro corazón. ¿Qué es la circuncisión? Es volverse a Dios. Es quitar el prepucio de lo que nos impide estar con Él, de estar cerca de Él. Decí conmigo: hoy me vuelvo de todo corazón. Cuando vos te volvés a Él, Él se vuelve a vos con todo. Yo no sé si en este tiempo estás apartado, pero Jehová te está llamando a que vuelvas, a que te vuelvas de todo corazón y le puedas creer. Abraham, sabe tener un hijo, y pasaron muchos años, muchos años. Pero cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le vuelve a aparecer y le recuerda la promesa. Y esperar tantos años por algo que uno anhela, decí conmigo, es duro, pero vale la pena. Dios le recuerda la promesa a Abraham y le hace una promesa muy larga, muy, muy hermosa. Pero terminando de la promesa que le está declarando a él, le dice: guardarás mi pacto y este será el pacto entre nosotros. Será el pacto circuncidar todo varón delante de vosotros. Ese día, ese año, Abraham tuvo a Isaac en sus manos. Decí conmigo, Dios cumplió. Ese día Dios quitó el oprobio y empezó a darle curso a la palabra que Dios le había prometido. No te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. No serás más padre enaltecido, serás padre de muchedumbre, de gente. Un nuevo nivel quiere decir que para pasar de Abraham a Abraham hubo una poda de Dios. Tuvo que Dios cortar algo. Tuvo que Dios poner mano, es necesario. ¿Saben? Nosotros, ¿cuántos creen que la palabra tiene poder? ¿Cuántos creen que hoy una palabra puede cambiar nuestra vida?
Nosotros, cuando comenzamos, un día estábamos en el Metropolitano, no podíamos tener hijos con mi esposa. Teníamos el papel de que no habíamos hecho y no podíamos ser papá. Y esa era nuestro imposible, por así llamarlo. Y un día vamos a una palabra profética en el Metropolitano y justo el apóstol predica y da una palabra de Abraham y habla de Isaac. Y recuerdo estar sentado en tercera, cuarta fila y él dice: nosotros profetizamos que a partir de ahora toda mujer estéril es sana y que viene tu Isaac, y que viene tu Isaac. Nosotros nos levantamos, vinimos y pactamos la palabra. A los 9 meses, mi esposa, al año sería, queda embarazada. Nuestro hijo se llama Isaac, por eso. Le pusimos Isaac. Decí conmigo, una palabra. Una palabra es suficiente. El culto es largo, pero una palabra es suficiente. Quizás no te llevas todo de lo que se habla. Una palabra es suficiente. Una palabra, familia, fue suficiente para que Dios cambie la historia. Y nosotros nos encontrábamos con un imposible, pero Dios, decí conmigo, Dios lo hizo posible. Ahora, volverse a Dios es lo que en este tiempo Dios está pidiendo. Quitar el prepucio del corazón y ser un cristiano que arde en fuego. Un cristiano que verdaderamente camina el Evangelio. Un cristiano que no viene a la iglesia y se sienta, que viene a la iglesia a capacitarse, a entrenarse y a llevarse todo lo que se habla acá y en su altar lo siembra. Siempre me enseñaron eso. ¿Saben lo que hacía cuando era líder de la iglesia? Líder. Por un año me iba todos los días de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana de la iglesia a mi casa, solo. Tenía llave, entraba y esas 4 horas ahí adentro con Dios me armaba prédicas y subía y predicaba para las sillas vacías. Y daba palabras a las sillas vacías y le hablaba a los hermanos, le ponía nombre. Y todos los días durante un año, haciéndolo, ejerciendo el músculo, trabajando, sabía yo que Dios me había llamado. Pero yo le demostraba a Dios en lo oculto lo que no tenía que ver en público. Le mostraba en oculto. Dios, que es fiel, un día recompensó en público. ¿Sabes qué? Todo lo que hagas en oculto es lo mejor que podés hacer, porque va a llegar el día donde Dios te va a hacer visible en el mundo espiritual. Amén. Quiero cerrar y quiero saber qué es lo que en este tiempo no te deja estar fiel a Dios. Que vos te lo puedas preguntar hacia adentro. 9 años, cuando armaba el mensaje, Dios me decía: nueve años, me dijo: están entrando en una nueva estación. Una nueva estación es donde se acabó el invierno, decirle Darío. Todo empieza a dar frutos, empieza a florecer. Así que, pastor, todo lo que no estaba funcionando lo vas a empezar a ver funcionar ahora, en el nombre de Jesús. 9 años, una nueva estación. Aunque afuera esté el invierno, acá adentro está la primavera. Está Cristo floreciendo. Y eso es lo que en este tiempo quiero
establecer sobre este altar. Y declarar que sobre este altar, Señor, vos vas a elevar a una nueva realidad. No seremos burla de nadie. Villa Gobernador no será burla de nadie. Porque vos quitaste lo oprobio. Y que será reconocida Villa Gobernador, Señor, como una iglesia de milagros, como una iglesia de gente que avanza, como una iglesia de gente que verdaderamente tiene el fuego y la antorcha encendida, como una iglesia unida, como una iglesia, Señor, que pelea la buena batalla de la fe y avanza, y en ese avance ve lo sorprendente. Declaramos sobre este altar, Señor, que vos lo elevás y lo posicionás en una estación donde ellos ven el fruto nuevo que vos estás produciendo. Decí conmigo, Jesús. Tus ojos. Por un momento cierra tus ojos. Nosotros cancelamos tu intento de suicidio en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de muerte y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo toma posición y que vos hoy cortás esa maldición. Dios va a cortar todo lo que tenga que cortar para que vos produzcas fruto.